Así es, Gretel, se supone que el programa del Vale Digital culminaba durante este mes de junio. Sin embargo, el director de la AIG indicó que el gobierno está analizando extenderlo. Mira, el señor presidente, en conjunto con el ministro de Economía y Finanzas y todo el equipo de asesores, está haciendo hasta todo lo posible para poder de que esta medida pueda ser extendida. Esto es algo que el señor presidente va a anunciar en su momento, pero sabemos que todavía hay algunos panameños que han, después de la pandemia, han estado confrontando dificultades y que la idea es de que nosotros no los desamparemos. Esto es el mensaje que siempre el señor presidente ha dado. Así que esperemos los próximos días el anuncio, pero tengan la seguridad de que el señor presidente con todo el equipo está haciendo lo posible para poder extenderlo. Hoy también se anunció que a partir del mes de agosto, con el tercer pago de becas a estudiantes universitarios, se utilizará una nueva plataforma de wallet digital, es decir, que los 34.000 universitarios becados por el IFARU ya no recibirán sus pagos a través de cheques. Se ha creado este programa de wallet digital donde nuestros estudiantes universitarios desde sus celulares van a recibir por medio de una cuenta, la caja de ahorro, sus recursos y su beca. Yo creo que este es un programa interesante, importante, innovador, que nosotros lo queremos llevar hasta que el Pase U sea pagado en esta plataforma. Solamente que estamos iniciando con una suma de 34.000 estudiantes, pero nuestro deseo es que toda la población estudiantil panameña, llámese estudiante universitario y estudiante de escuela primaria, premedia y media, también reciban este pago de forma digital. Va a tener la capacidad de poder utilizarse desde el celular y que también va a tener la posibilidad de que podamos utilizarlo en los comercios que ya hoy en día están utilizando códigos QR. Que permite a estos estudiantes recibir pues su beca de una manera segura, eficiente, pues obviamente digital, y esto viene casado con toda una plataforma de herramientas y canales para el consumo, incluso utilizando la cédula, que es pues uno de los principales eventos de innovación que tuvo nuestro país pues durante la coyuntura pandémica, ¿no? También hoy 100 estudiantes universitarios de la Universidad de Panamá y la UTP recibieron una pasantía para ir por 3 semanas a México y a España a especializarse en sus carreras, las que han tomado y finalizado en Panamá. Kaira Saldaña, TVN Noticias.